que quiero manifestar hoy es que hace escasamente unos meses que salí de prisión. Cuando salí de prisión se me encomendó la tarea que yo llevo con mucho orgullo y mucho honor de representar al soberanismo de izquierdas en las elecciones autonómicas. Pero yo también hice hincapié desde el primer momento en una cosa, y fue que era necesario en este país escuchar más que hablar, y que todos y todas teníamos la necesidad de escuchar a este país, de escuchar sus preocupaciones, de escuchar a sus gentes y de cuidar de sus gentes, ¿no? Entonces, mi primera impresión la he transmitido en numerosas ocasiones a la prensa, pero mi primera intención fue tratar de rodearme de gente que yo considero que en los ámbitos profesionales en los que desarrollan su trabajo son gente referencial, son gente honesta, son gente que ha demostrado en su carrera profesional fuera de la política que tiene un nivel de prestigio importante, y yo consideraba que era necesario rodearme de un grupo de personas como las que hoy están aquí para poder hacer un ofrecimiento al país en una coyuntura histórica determinada y en un momento histórico determinado. Y creo que la intención de construir este grupo de trabajo es hacerle una gran aportación a este país, hacerle una aportación en clave positiva, en clave constructiva y en clave de futuro, ¿no? Quiero manifestar también que este es un grupo más extenso del que hoy aparece aquí. Yo creo que ya se os ha pasado los currículums y la composición de este grupo, pero quiero manifestar también que es un grupo, en primer lugar, abierto, que está abierto a nuevas incorporaciones y que, por lo tanto, no es un grupo cerrado. Quiero manifestar también que cada componente de este grupo trabajará con equipos propios y con absoluta libertad, y, por lo tanto, esta no es una dinámica cerrada. Y quiero hacer hincapié también en otras dos cosas. Una, esta no es una estructura política. Por lo tanto, la gente que está aquí representada representa una pluralidad en términos ideológicos y políticos. Por lo tanto, no es una estructura de partido. Pero sí nos parecía, o a mí al menos me parecía muy interesante, rodearme de este tipo de gente y de personas referenciales en el ámbito profesional, en los diferentes temas en los que trabaja cada uno y cada una, para poder ofrecerle al país una aportación en clave constructiva y en clave positiva. Por lo tanto, el objetivo de este grupo es hacer en septiembre una propuesta que responda al análisis político que estamos haciendo con respecto a la situación actual del país. Desde nuestro punto de vista está acreditado, y lo hemos dicho en numerosas ocasiones, que los problemas de este país se tienen que resolver en este país, que se tienen que resolver más allá de las contiendas electorales, más allá de las contiendas entre siglas, y que lo que necesita este país es un proyecto popular que sea sólido, que resuelva los problemas de la gente y que resuelva los problemas también del país en términos estructurales. Entonces, yo he tratado de rodearme de la mejor gente, creo que es la mejor gente que existe en el país, en cada uno en su ámbito y cada uno en su ámbito, para poder trasladar en septiembre una propuesta que no es un programa electoral, es una propuesta abierta al país, abierta al debate en términos constructivos con las diferentes fuerzas políticas, sociales y sindicales, como manifesté en el artículo de opinión que hice público hace apenas unos días. Estamos convencidos y convencidas de que este es un país que hay que construir entre todos y entre todas, pero que hay que construirlo desde bases sólidas. Y, por lo tanto, aunque estemos en una coyuntura histórica donde prime lo inmediato, los 140 caracteres y la política espectáculo, nosotros y nosotras estamos convencidos de que lo que necesitan los países son proyectos serios y proyectos sólidos. Y para hacer un proyecto serio y un proyecto sólido, yo procuro siempre rodearme de la mejor gente, que es la gente que está aquí, que está en mi grupo, y procuro además rodearme de gente que sabe más que yo. Ya sé que esto es algo inhabitual en la política, pero esa es la filosofía con la que yo trabajo la política, y por lo tanto pues estoy absolutamente orgulloso de la gente que me rodea, y espero que en septiembre, estoy absolutamente seguro, podamos hacer una propuesta que busque el consenso de las fuerzas políticas, sociales, sindicales y populares de este país para construir un proyecto sólido de verdad para este país, para el futuro de este país y para el futuro de la gente de este país.